Muy bien, 7:12 p.m, tiempo, señoras y señores, en el centro de la República Mexicana. Estamos como cada oportunidad, como cada ocasión, en vivo y en directo a través de todas estas socioplataformas, decimos nosotros, plataformas sociodigitales, quise decir, en vivo, pues al aire, saludándole como siempre, insisto en esta chance de tenerlo siempre, bueno, a usted con el pulso de las noticias de esta, insisto yo, que es una hermosísima zona del cañón de Juchipila, el cañón de Tlaltenango y la zona de los Altos de Jalisco, incluido Nochistlán y también Apulco, donde por cierto hubo actividad relevante este fin de semana. Privaron de la existencia a 3 policías y uno más lo dejaron también herido allá en las inmediaciones de Tlachichila. Platicaré esto y por supuesto otros eventos que son de interés. No olvide suscribirse a través de nuestros distintos vehículos de comunicación, a través de las distintas redes sociales en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y bueno, recordarle que usted puede observarnos a cualquier hora a través de pulsodelsur.com. Si usted no tiene Instagram, no tiene Facebook, no tiene TikTok, ¿verdad? No tiene ninguna Twitter, ninguna de las redes sociales, no se preocupe, puede usted accesar con nosotros vía WhatsApp. Nos puede mandar un mensaje a este teléfono, 463-953-7336. Con gusto lo agregamos a nuestras líneas de comunicación. Le mandamos un link, usted da clic y entra directamente a nuestra página. Tom, a nombre pues de todo el colectivo de Grupo Creativo Pulso del Sur, le agradecemos su compañía. Hoy es lunes, estamos iniciando semana. Pareciera que es viernes o miércoles. Ya no sabemos ni qué día vivimos porque la mayoría de nosotros tenemos la obligación, salvo... Usted sabe, entre otras, de los personajes y de las autoridades y de las personas o sujetos que debemos estar en funcionamiento, somos los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa escrita, los sitios web, todo lo que usted guste y quiera. Esos, bueno, pues tenemos que estar al pie del cañón y por eso usted se fija, hemos tenido, bueno, pues cuando alguno de los colaboradores manifiesta algún síntoma o que se siente mal o, bueno, pues esos tienen que irse a su casa, pero si no, pues tenemos que trabajar. Juan Carlos, al pie del cañón como siempre, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen día. Bien, licenciado, y toco madera por eso de los malestares, ojalá y no nos dé al equipo de Pulso del Sur. Yo le agradezco mucho su estancia aquí con nosotros, invitándolo a que esté en casa y deseándole un feliz inicio de semana. Es ya casi terminando el mes de marzo. Así es. Ayer en redes sociales compartimos un enérgico llamado que hizo Gatell precisamente a el subsecretario de Salubridad, de la Secretaría de Salud en el país, López Gatell, porque, bueno, pues de alguna manera ya hizo un llamado enérgico a toda la población, a nuestra salud de nuestra casa, porque la situación está diferente. El gobernador hace alrededor de una hora y media también hizo un llamado y le pide, ahora sí, a todos los zacatecanos precisamente quedarse en su casa. Es de lo que vamos a hablar, por supuesto, el día de hoy. Saludándole pues, como siempre, usted y yo ya nos conocemos, el que le habla, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Hoy, le digo, en Pulso Noticia compartiremos, se agudizan las medidas sanitarias en el estado de Zacatecas. Fíjese bien, por un lado, ya se van a instalar filtros sanitarios en las 5 Unirse. Estas Unirse eran unas estaciones de policía que cotidianamente se utilizan para ver si la gente trae pistolas o carga algún estupefaciente. Bueno, hoy lo van a utilizar, imagínate, Juan Carlos, las 5 Unirse, que son así como fronteras para el estado, para poder detectar a personas que pudieran manejar o exponer alguna sintomatología de las que da ahorita precisamente el COVID-19. Y por otro lado, fíjense, con el ánimo también de seguir previniendo el coronavirus en el estado, hay gobiernos municipales como el de Guadalupe, Juan Carlos, que se está llevando la nota hoy en día porque pretende multar hasta con 3,000 pesos a todas aquellas personas que encuentren en la calle, Juan Carlos, y que no tengan razón de estar precisamente en ese momento fuera de su casa. Pues sí, esta es una medida, no sé si esté dentro, yo leía que sí estaba dentro del margen de la ley, la multa para estas personas, y yo pienso que es una medida muy buena.
Bueno, esto yo creo que fuera de lo legal suena interesante, habrá que ver qué dice derechos humanos en ese sentido, pero acuérdese que no quisiera yo que llegáramos al extremo del toque de queda, ¿no? Que sí está contemplado en la propia Constitución, que sí se puede consagrar como un acto, nada más que tendría que venir de la esfera que corresponde, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sube a 848 el número de contagios por coronavirus en México, van 16 muertes ya, son 6 casos positivos en Zacatecas. Y bueno, pues algo que hay que reflexionar. Este fin de semana nosotros dijimos, y bueno, ¿por dónde nos va a llegar, Juan Carlos, el coronavirus? Yo digo que nos va a llegar por Aguascalientes, que manifiesta un número importante ya de contagios, y por Jalisco, que está imparable, ¿no? O bien en Estados Unidos. Ahora resulta de que muchos paisanos... Pon Lujano, por favor, el último ese que te mandé de Villanueva. Fíjese bien, bajita la mano, lo que nunca habían hecho los gobiernos. Están invitando a la gente de Estados Unidos, a los conacionales, y ojalá, Juan Carlos, ellos lo entiendan también de esta manera, a que si no tienen un negocio grande a qué venir, mejor no vengan. ¿Y por qué? Bueno, porque se supone que las condiciones están más en aquel país, y nosotros creo que hemos hecho un trabajo como población interesante, Juan Carlos, pero estamos en la fase 2, que tiene que ver con el tema de la contaminación. Y aquí es donde, mire usted, fíjate, Juan Carlos, aviso paisano, cuida tu salud y la de tus seres queridos. No acudas a Villanueva si no estás estrictamente, ¿qué dice? Estrictamente necesario. Quédate en casa. Pero yo vi que Tabasco puso lo mismo, vi que Jalpa puso lo mismo, Juchipila puso lo mismo, Tlaltenango puso lo mismo. No es que no queremos que vengan paisanos, al contrario, les debemos hasta la vida, les debemos, digo, la vida económica, me refiero. Y por supuesto que no podemos negarles el acceso, pero sí tienen que ser conscientes que si allá hay más enfermedad, bueno, pues esta la pueden traer hacia acá. Así que nos van a llegar por un lado, por el otro, o van a venir desde tierras grandes. Funerarias del Cañón de Juchipila en favor de las medidas sanitarias aquí en la zona. Oigan, las nubes, el huevo, entre 45 y 50 pesos el kilo de andar, ¿qué, Juan Carlos? 25, no sé cuántos pesos ahí parece estaba. Parece que en 30. Fíjate nada más, hoy está casi al doble. Y bueno, a mí me da la impresión, Juan Carlos, que se va a elevar todavía más. Hay quien dice es por la gasolina. No, ¿cuál gasolina? Es por el dólar. No, es por la pandemia, ¿no? De lo que estamos hablando el día de hoy. Por segunda ocasión sanitizan unidades de transporte público en Juchipila. Medidas sanitarias exhortan al secretario de Finanzas a realizar trámites por internet, evitar aglomeraciones, aprovechar descuentos. Implementa Alejandro Tello un plan emergente de apoyo a campesinos zacatecanos ante contingencia por COVID-19 y mucha más información que vamos a tener con usted. Hoy ya es una realidad. Hoy yo pasé, Juan Carlos, al mediodía en mi auto y pude observar de alguna manera... Dile que le cierre ahí abajo, ¿no? Bueno, pude observar de alguna manera que esta tienda que fía mucho, Juan Carlos, la de la amarilla, sí. Hileras de gente que también tiene banco. Las farmacias, estas de las dos torres, que también mandan mucho dinero, hileras de gente. Bueno, en un plan tan que parece medio sangrón, tienes que ir a las 7 de la mañana por una ficha y luego regresar a las 10 de la mañana para cobrar, en la tarde a las 2 y media, y ir a las 5 para cobrar. Los bancos están haciendo, pero bueno, pues la situación lo amerita, ¿no? De alguna manera, así están las cosas hoy, precisamente, en esta, que es una esquina, le decimos yo, del universo. Imagínese usted las grandes ciudades donde de veras se está cociendo esta enfermedad, pero a grandes rasgos, imagínese usted. Pero bueno, en este momento está ahorita la conferencia de prensa de las 7, el reporte sobre el coronavirus en México, al corte de las 6 de la tarde. Había algunos medios de comunicación del estado que decían, Juan Carlos, que entraríamos en la fase 3, ¿verdad? Yo sí. No creo que vayamos todavía tan allá, pero bueno, este asunto está anunciado y si no, en un ratito más, por supuesto, lo vamos a compartir con usted. Vámonos pues, Juan Carlos, por supuesto, a las noticias. Sube, dicen los medios locales de circulación de información, a 848 el número de contagios de coronavirus en México y ya van
16 muertes. Así es, la Secretaría de Salud, esto lo informó el pasado sábado 28 de marzo, donde hay 848 casos confirmados de coronavirus en México. Además agregaron que hasta el momento se han registrado 16 muertes por este virus. Confirma que en el momento hay 2.623 casos sospechosos bajo investigación y se han descartado 4.341 pruebas. Las cifras a nivel mundial es de, fíjese bien, 571,678 casos a nivel mundial, más de medio millón. Estamos hablando pues de habitantes que tienen o han concebido precisamente, que no es cualquier cosa. Usted va a decir, bueno, en un universo de 7,500 millones, pues qué es, ¿no? Pues a lo mejor no, pero pregúntele, por ejemplo, España o Italia, dónde están enterrando precisamente a todas estas personas, y ahí es donde vamos a darle valor precisamente a este tipo de cosas que me parece pues son sin duda alguna importantes. Pero bueno, esto es para comentarle. Nosotros tenemos el dato, el último corte lo tengo yo aquí en mis manos, precisamente de el dice ahí, mire usted, la numeralia nos dice que hoy dice es el reporte a las 18 horas de este 30 aquí en Zacatecas, dice, los 19 casos sospechosos reportados a las 13 horas de hoy, se obtuvieron 3 resultados negativos y los 16 restantes se añaden 2 muestras para un total de 18 en análisis, por cierto 17 en el IMSS y 1 en la Secretaría de Salud. La numeralia queda de la siguiente manera: se han practicado 125 pruebas realizadas con resultados negativos. Hay 18 casos sospechosos, un caso esto subió, y vamos en 6 casos positivos en el caso de Zacatecas. Eso es algo muy importante. Los invitamos a ver la página oficial de la Secretaría de Salud en www.saludsac.gob.mx, donde usted puede, bueno, pues tener todos estos detalles de esta información. Bueno, esto es algo importante que hay que decirle a usted. Pero bueno, leía yo también algunos periódicos de circulación estatal y destacan que en la capital del estado los policías, mire usted, han llegado a tal grado de que llegan a dispersar reuniones o fiestas en la capital. Sí, durante estos primeros 9 días de la cuarentena, la Policía Municipal de Zacatecas y Guadalupe se ha dado la tarea de dispersar eventos y reuniones sociales. En primera, porque los permisos están suspendidos, y en segunda, porque está prohibido que haya encuentros a los que asista mucha gente. Tan solo este fin de semana, fíjense, fueron cerrados 2 bares de la capital que pretendieron operar con normalidad, así como fiestas particulares en las que además los decibeles de la música sobrepasaban lo permitido. Jorge Eduardo Muñoz Franco, jefe de la Policía de Proximidad, informó que la clientela de los bares Shannon y la taberna fueron retirados de sus lugares y a los dependientes se les exigió el cierre en atención con el decreto del gobierno del estado, que indica que todo centro de entretenimiento deberá ser cerrado durante esta cuarentena. Es que fíjate que sí, ahí yo veía, tenemos varios grupos de WhatsApp, uno de los compadres, y me decía uno de los compadres, es que no es posible que la gente no entienda, y todavía el pasado fin de semana vimos, Juan Carlos, 15 años, bautizos, bodas y demás. Y yo creo que este fin de semana ya fue a menos. Yo al menos en mi vecindario y todo lo demás no detecté nada. Pero la verdad es que comparado con hace 15 días, el asunto estaba como que no queríamos hacer caso. Y bueno, así están. Pero bueno, ¿qué va a pasar si no atendemos los llamados que hace la propia autoridad? Bueno, déjeme decirle usted que habrá multas de 3,000 pesotes para quienes se encuentren en las calles sin justificación. Todavía en Jalpa no es eso, pero en Guadalupe, Zacatecas sí lo es. Así es, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, advirtió que se van a aplicar multas de 3,000 pesos a las personas que se encuentren en la calle sin ninguna justificación. Y esto, bueno, sí. Esto luego de que este fin de semana se incrementaran los índices de faltas administrativas que tuvo que atender la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dice ahí, 531, de los cuales regularmente no rebasan los 35, 53, quiere decir, casos por semana. El primer edil destacó que nadie relacionado con dicho reporte estaba haciendo una labor esencial. Era gente que estaba gastando dinero en cervezas, en licor, en fiestas, alterando el orden público de una manera irresponsable.
Lamentó que esas personas no solamente no entienden el mensaje de quedarse en casa, sino que ponen en riesgo su vida y la de los otros. Y esto sí, licenciado, hay que estar muy, muy bien enterado de esto, porque cuando empiece a ver los primeros casos, que Dios no quiera, licenciado, aquí en la región... Que van a llegar, ¿eh? Sí, van a llegar. López-Gatell, así es. Y va a haber muertes, dijo él ahí. Exacto, ¿no? es lo malo. Hasta que no nos pegue en una muerte, se escuche mal, en una muerte de algún familiar, es cuando vamos a hacer caso. ¿O por qué no hicimos caso cuando el gobierno nos decía que nos refugiáramos en casa? Así es. Tenemos que cuidarnos, pues, de alguna manera. Le digo, yo tuve la oportunidad hace unos días de salir. Hoy, por la mañana, ajusté la cuarentena en mi casa y tratando, pues, de lo más básico. Y cuando te acercabas a las personas, tratar de respetar el metro y medio. Hasta mucha gente me decía, pues, ¿qué traes? ¿Qué estás malo? No, lo que pasa es que la gente, las medidas sanitarias, eso contempla. Porque la gente luego no te la rima y creen que tú eres el malo. No. Es que no debemos acercar porque es la sana distancia, su sana distancia, ¿no? Tenemos que tener esa distancia para hacerlo. Usted, si pudiera vernos, no tenemos hoy cámara para vernos, Juan Carlos. O sea, es la sana distancia que tenemos que tener hoy entre una persona y otra, para que usted pueda, bueno, pues darse cuenta de la importancia que tiene eso. No es un juego, tenemos que tener cuidado con eso. Pero bueno, déjeme decirle a usted que en atención a eso, Funerarias del Cañón de Juchipila están a favor de las medidas sanitarias. ¿Sabes quién no está a favor, Juan Carlos? La gente. Las diversas empresas funerarias que operan en la zona están redoblando las medidas de sanidad e higiene, esto en favor de la campaña contra el COVID-19. Los servicios funerarios son a puerta cerrada, sin particulares, y son en capilla. Si son en capilla, se llevan bajo medidas que dispuso el decreto gubernamental y las autoridades sanitarias. Todo se hace, fíjese bien, con el fin de cumplir con las medidas de seguridad en favor de los usuarios y para el propio personal. Lo que se busca es evitar posibles contagios de coronavirus en un funeral. En las comunidades, nos dijo un asesor funerario, es donde hay más resistencia. Y usted que nos está viendo en Estados Unidos, y usted que habla con sus paisanos y con sus parientes, dígales, por favor, que no se resistan, que si llegan a fallecer algún compadre, algún amigo, algún pariente, pues miren, de distancia y estar con ellos ahí. Yo todavía a veces no entiendo a la iglesia que hace acciones que a mí parece, por ejemplo, que van en contra de este tipo de cosas, ¿no? O sea, me gustó que salió ayer el señor de Jalpa a caminar. Qué bueno, ¿verdad? En ese, pero ¿cómo se expone precisamente a la gente? Que hay gente que dice, no, es que yo quiero ir, yo quiero estar, yo quiero caminar, yo quiero ir. Aunque una misiva ahí decía, pues, que nada más se asomaran, pero hay gente que quiere ir a tocar y hacer ese tipo de cosas. Lo mismo sucede, pues, con los servicios funerarios. Usted no sé si se ha dado cuenta, pero ahí me decían el recuento que ha habido 10 o 15 defunciones en lo que va del mes, por ejemplo, y muchos ni cuenta nos hemos dado. ¿Por qué? Porque muchas han sido a puerta cerrada. Pero lamentablemente el contenido de esta nota tiene que ver, Juan Carlos, con que todavía hay gente que se resiste, y este es el grupo rural. La gente que vive en las comunidades, en las localidades alrededor de la cabecera, es la que más resistencia estaba oponiendo. Y yo, de hecho, vi un ejercicio el sábado. Yo llegué, todos los sábados los dedico un pedacito que tengo allá en Corral de Piedra. Vamos a almorzar allá, llegamos a comprar un lonche. Ahí ya los taqueros te marcan incluso hasta dónde tienes que llegar, y es puro para llevar. Y vi cómo una persona, Juan Carlos, se parecía de rancho, por eso me llamó la atención el comentario. Y le exigió al taquero que le sirviera los tacos ahí y que él se los iba a comer ahí, aun y cuando el taquero le estaba explicando que no, que la venta nada más era para llevar. Sí, así es, sí, todos es la misiva que tienen. La comida es para llevar, entonces hay que estar muy al pendiente de esto. Volviendo al tema, en entrevista con el asesor funerario de Grupo Carrillo, dijo que como empresa que presta los servicios en toda la región, el Estado y traslado a todo el país, nos sujetamos a las normas e indicaciones que están generando la autoridad sanitaria. Esto a todos se les pide que sea una puerta cerrada, el servicio funerario, no más de 20 personas y que estén separadas. Nos piden desinfectar las instalaciones de las capillas, haya o no servicio. Ya hemos atenizado las instalaciones, entre otras medidas. Bueno, eso es algo muy interesante que se tiene que hacer ahí. Le digo, los servicios funerarios hoy no deben de durar más de 12 horas.
y luego le va, en el caso de que todavía no se ha presentado el deceso de alguna persona por coronavirus, pero si este fuera, el protocolo es diferente, y eso salió en el decreto gubernativo, y qué bueno, Juan Carlos, es ver que las funerarias están sumando también a esta actividad. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito la temática, vamos a hablar de estos temas porque hay mucho de qué hablar, y el próximo domingo llega, por cierto, el nuevo horario de verano. Así es, será el arribo de la madrugada del domingo, domingo 5 de abril, en que todos los zacatecanos, los hidrocálidos y todo el país deberemos darle una hora adelante a nuestro reloj. Según el Centro Nacional de Meteorología, en el territorio nacional, excepto la franja fronteriza de Estados Unidos de América y los estados de Quintana Roo y Sonora, el horario de verano inicia el primer domingo de abril a las 2 de la mañana, momento en el cual los relojes se adelantaron una hora y termina el último domingo de octubre a las 2 de la mañana también, instantes en que los relojes se atrasan una hora. Para este año, en curso 2020, el horario de verano en el territorio nacional, excepto la franja fronteriza de Estados Unidos, da inicio el próximo domingo de abril y termina el domingo 25 de octubre. Así es, y bueno, quien todavía se resiste a adelantar el reloj, atrasarlo, dice, nah, a mí me vale, pero luego con los días te tienes que acomodar. ¿Por qué? Porque las salidas del camión, la entrada de la escuela, la apertura de los bancos, todo se rige pues con el nuevo horario. Y no es de ayer, tenemos 24 años llevando a cabo esta actividad, que todo es con el fin de aprovechar más la luz, según dicen los científicos. Así que no olviden, el próximo domingo hay que darle para adelante una hora a nuestro reloj. No haga a las 2 de la mañana, hágalo antes de dormir para que usted la mañana ya amanezca con el nuevo horario. Y bueno, aquí tenemos una reflexión que me parece es muy importante. ¿Por dónde cree usted que a la gente en esta zona de los cañones nos va a llegar? Le pongo un ejemplo del cañón de Juchipila. Nos va a llegar el coronavirus. Con 26 casos positivos en el estado de Aguascalientes y más de 70 en Jalisco, además de 3 muertes por COVID-19 en tierras jaliscienses, la opinión de la ciudadanía del sur coincide en que la pandemia se extenderá a esta parte del estado. A lo anterior hay que agregarle la cantidad de connacionales que a diario arriban a esa zona del cañón de Juchipila, lo que ha creado un indicativo de que debemos extremar las medidas sanitarias. En entrevista con el doctor Alejandro César de León Palacios, quien confirmó que a diario recibe sugerencias de la población en el sentido de señalar personas que han viajado, llegan o se transportan a esas entidades vecinas, y dijo que no podemos aplicar pruebas si los pacientes no presentan síntomas. El virus llegará, coincide que nuestra zona es de mucho tránsito. Comercialmente dependemos de Aguascalientes, dijo Roberto N., ciudadano jalpense, que comentó, a ver la leche, el huevo, el maíz, las tortillas, las frutas y las legumbres, las papitas, las gaseosas, todos nos llegan por Aguascalientes, fue lo que dijo. Es estado que mantiene hasta esta mañana de este sábado 23 casos y 88 casos más sospechosos. Así es, este dato ya cambió, por eso me callaba yo un poquito porque estaba buscando yo el dato. Resulta que ya son 1094 casos en México. Mire usted cómo subió el dato que le habíamos dado nosotros de 848 en la mañana, y ahorita ya en la tarde estamos hablando de 1094 casos en México. Autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron que el día de hoy 1094 casos de coronavirus existen en México, lo que representa pues un aumento de 101 casos en las últimas horas. Y bueno, déjeme decirle a usted que siguen en gobernadores, ¿no? Dando positivo. Ahora es, ya habíamos escuchado un par, el de Hidalgo, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y bueno, otro ya de Quintana Roo. No, de bueno, el nuevo es de Querétaro, ¿no? Es el nuevo que se está dando ahí, que se suma pues a este caso pues tan importante que hoy le mencionamos. Pero bueno, regresamos a dónde nos va a llegar. En el caso también de los municipios como Aposol, hasta límites con Jalisco, tenemos una conexión muy parecida, o tienen ellos los habitantes de allá, es decir, una conexión comercial y sobre todo de estudiantes y también de atención médica en aquella entidad del estado de Jalisco, que es considerado el segundo lugar nacional con más casos confirmados con fallecimientos de COVID-19, según esto hasta el sábado lo había confirmado el periódico El Occidental. El temor también de la población de la zona de los cañones es fundada en la relación estrecha
que en un momento dado será la conexión para el arribo de esta enfermedad a la zona, por lo que hace, hay que comer, dijo don José, un ciudadano cuchipilense que se suma pues a la serie de voces que dicen que el virus nos va a llegar de una u otra forma. Nosotros ya sabemos que ahorita la conexión que tenemos con la gente de Estados Unidos, que también viene y por supuesto nos visita, y bueno, un sinfín de cosas que son ahí parte pues de esta editorial o de esta reflexión, que busca decir que nuestra relación pues con la gente de Aguascalientes, con la de Jalisco y con la de Estados Unidos, que siempre ha sido buenísima, bueno, pues hoy va a ser la fuente, Juan Carlos, para que llegue precisamente esta enfermedad. Si tú revisas los índices, y usted los puede observar, la mayoría de los casos fuertes es por gente que viajó precisamente a la zona principal, a China o a toda la parte de Europa. Así, licenciado, y estas dos semanas o de aquí hasta el mes de abril, 20 de abril, vamos a ver cómo esta curva de los casos positivos, ya estamos viendo ahorita que en la mañana eran 800, ya ahorita van 1,000. Esta curva, ¿cómo va a subir, licenciado? Va a subir bastante. Entonces, hay que estar muy al pendiente la gente que estamos aquí en la zona, en Zacatecas, en cualquier parte que nos estén viendo, estar al pendiente, porque esta curva, estos casos van a seguir incrementándose. Y lo bueno es que no llegue aquí a la región. Yo hago changuitos para que no llegue, no nos pegue, pero pues tiene que llegar, licenciado. Va a llegar, ¿no? De alguna manera nos queda claro. No sabemos hasta dónde nos vaya a pegar o a lacerar o a lastimar, pero de que va a llegar, va a llegar. Pero bueno, yo nunca había disfrutado tanto el sol, Juan Carlos, como estos días que he salido al campo, a la calle, en la mañana que voy rápido a tener nada más lo elemental para desayunar, y que es parte de la curación ahorita, Juan Carlos, el sol, ¿no? El exponerte cierto momento. Yo tengo un sobrino que es doctor, ¿verdad?, quien le manda un saludo y quien le deseo todos los parabienes porque está batallando. Él le ha tocado atender gente allá en Aguascalientes, es médico. Y tiene, fíjate, yo veía ese meme o esa parte de las redes sociales que comparten luego de imágenes donde una niña corre a abrazar al doctor y que el doctor la tiene que rechazar a su hija. Eso es cierto, fíjate, me platicaba mi sobrino, porque él llega, por ejemplo, al hospital y lo primero que tiene que hacer es estar 15 minutos mínimo ahí expuesto al sol. Por eso la plática, luego se tiene que quitar toda la ropa directamente a la lavadora y luego tiene que usar desinfectantes así en aerosoles, luego un baño e incluso tener la salud bucal. En fin, hay una bola de... Si usted cree que nosotros estamos haciendo algo extremo, exagerado, la verdad es que no es así, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy, muy conscientes, el virus nos va a llegar, la enfermedad, el COVID nos va a llegar por donde menos esperemos. Queríamos reflexionar pues que de entrada tenemos dos regiones importantes, Aguascalientes y Jalisco, que tienen más casos que Zacatecas porque pues tienen más movilidad, más conexión. Simplemente Aguascalientes, oye, tiene hasta radio en mandarín, ¿no?, y todo lo demás. O sea, tiene un mundo de gente de Occidente que viene y que vive y que también le ha dado muchísima economía. Entonces no podemos quejarnos de nada. Todo lo que consumimos prácticamente en la zona viene propiamente de allá, de Aguascalientes y de Jalisco. Y por supuesto, ¿qué diríamos de los Estados Unidos, Juan Carlos? ¿Qué haríamos sin Estados Unidos? ¿Cómo viviríamos si la economía prácticamente en un 50% más depende precisamente de la divisa verde? Así que no estamos renegando de la gente de allá, nada más por lo que se ofrece en este momento. Pero bueno, tratando de cambiar la temática, pero sin dejar este tema, además de salud, usted sabe que un tema que nos va a afectar, y ya lo estamos resintiendo hoy con el asunto del huevo, Juan Carlos, pero es los negocios. De aquí, ¿cuántos negocios no han cerrado? Tú pregúntale, por ejemplo, a los taxistas y vas a ver cómo les ha disminuido su actividad. Las propias taquerías, las cenadurías que vendían así y que se han sumado a este tipo de cosas que yo les reconozco, también se han visto muy afectadas. Entonces, yo celebro mucho que para poder ayudar a los comercios locales en esta cuarentena, se invite a la población para consumir productos locales y evitar aglomeraciones también en los centros comerciales, por lo que hace a los gobiernos de la zona, que nos demos cuenta, Villanueva, Tabasco y Jalpa están promoviendo directorios comerciales mediante los cuales los comerciantes promueven sus productos con servicio, Juan Carlos, en esta nueva modalidad que se llama
servicio a domicilio. En el caso del municipio de Jalpa, cuenta con dos grandes sucursales, una conocida tienda departamental y otra una farmacia. En estos días de cuarentena se puede apreciar cómo los stands con productos de limpieza, comida, higiene, quedan vacíos a causa del pánico que se genera por el momento entre la gente por la enfermedad COVID-19. Esto hace que los jalpenses y los habitantes de otros municipios como Villanueva, Cuchipila o Tabasco, con condiciones comerciales muy parecidas, asistan a estas sucursales o a estas grandes tiendas y consuman estos productos, dejando a los comerciantes locales sin ingresos al no comprar en las tienditas o comercios locales. Juan Carlos, las tienditas tienen lo que necesitamos ahí. Nada más hagámoslo como lo hacemos siempre. Si usted iba ordinariamente por un cuartito de huevo o un cuartito de kilo, un medio kilo de huevo, es un kilo de tortillita, síganlo haciendo normal, ¿verdad? Y bien, mantengamos nuestras medidas de ahí del asunto, pero es necesario impulsar pues la economía local, ¿no? Así es, por ello los gobiernos municipales implementaron de aquí de Jalpa este directorio comercial actualizado, datos de contacto para negocios de comida, servicios, frutas y legumbres, entre muchos más, evitando que la gente tenga que salir de casa. El presidente municipal de Jalpa, Carlos Antonio Carrillo Gómez, explicó que la activación económica de los establecimientos se basará en otorgar a las familias los números telefónicos de los pequeños comercios como carnicerías, tiendas, fondas, fruterías, taquerías, lavanderías, entre otros servicios más. Así es, bueno, pues es algo muy interesante que ya se está dando y qué bueno que lo están fomentando los gobiernos. Y usted agárrelos también y háblele, si le llevan, si le traen. Mire, ya el solo hecho de poder apartar, oye, Federico, el de los tacos, se me ocurre, ¿no? Te encargo 4 órdenes de 4 taquitos. Ya con que tú llegues, Juan Carlos, tú llegas con tu cubrebocas, llegas bien sanitizado, con tus manos con gel, te cobran. Llevas el equipo, llegas a tu casa, con eso ya tienes una gran ventaja. Así que sí hay que, de alguna manera, poder impulsar el comercio local. Le comento que también hoy empezaron ya a circular algunos formatos. No se deje sorprender, nadie debe de cobrarle nada, ni ocupa padrinos para nadar, ¿eh? O sea, hay ya algunos formatos donde la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado y quizás otras dependencias vayan a empezar a dar algunos apoyos para los particulares, para los pequeños comercios. Asesórese a través de la presidencia municipal, puede hablar también, puede hacerlo vía internet también para que lo hagan. El alcalde de aquí de Jalpa dice que van a promover estos programas y apoyos que el gobierno en sus diferentes niveles está otorgando para la gente, por lo que, bueno, pues les pide estar atentos y, bueno, muchas de esas ayudas se darán vía internet y otras se van a promover también en cuanto se tengan. Yo te digo porque luego algunos listos o gente que quiere llevar o aprovechar la época para crear imagen y decir, ay, mira qué fregón soy, ya, mira, aquí te mando un formato. No ocupa nadie. Esos formatos se ocupan nada más la decisión y hacer nosotros, Juan Carlos, para que podamos interesarnos y adquirir estos programas que van a estar muy pronto seguramente entre las personas de esta zona. Así es. Bueno, pasando a otra noticia, ¿sabe qué? El huevo, nos han dicho que está por las nubes. En el mes de febrero el huevo se comercializaba entre 25 y 30 pesos por kilo, pero ahora llega a cerca de los 50 pesos. Usted va, yo fui a la tienda en la mañana y ¿sabes qué, mujer? Me llevé la sorpresa. ¿Quiere del de 45 o de 48? ¿Qué? Bueno, yo estaba acostumbrado a pagar el precio del huevo entre 25 y 30 pesos. Hoy, la mañana de hoy, y bueno, vi en redes sociales, no sé si sea cierto, pero en esas tiendas grandes departamentales lo vi hasta sobre los 65 y los 70 pesos. No me consta tampoco, pero en la zona sí me consta que el kilo es más. Yo creo que mañana, Juan Carlos, puede estar arriba de los 50 pesos. Fíjate nada más. Pues sí, el alza del huevo tiene muchos factores del por qué cuesta tan caro. Uno de ellos es la volatilidad del dólar en tiempo, el término de la temporada de frío. Pero lo real es que se alzó por la demanda que hay en este producto. Hoy, en época de la pandemia, si no se regula el precio, pudiera elevarse todavía más. Ojalá y el gobierno haga algo. Es carísimo el costo, casi 50 pesos, dijo doña Marta N. Así es, la señora Jovita también, quien tiene una tienda de abarrotes y vende este producto, dijo que esperaba que el precio estuviera estable por lo menos hasta la llegada de la Semana Santa, pero hace unos días aumentó a 27 y de ahí, conforme ha pasado el tiempo, el precio ha ido incrementándose a grado tal que hoy vale casi 50 pesos. 48 se vende
en muchas tiendas, el día, se vendió pues el día de hoy aquí en Jalpa, como el dólar. No sé cómo aparezca mañana, pero por lo pronto, hoy, este producto tan importante y que es como que una cosa obligada en el desayuno, Juan Carlos, está por las nubes. Así es. Otros comerciantes locales manifestaron que no pueden dejar de comprar este producto, ya que es un básico de la canasta. Es del hogar y se vende muy bien, aun y cuando el precio esté alto. La gente vuelve por él. Lamentablemente así es. Tenemos que comprarla. Todavía, fíjate, te libras a los huevitos porque era más barato que la carne. Pero bueno, ya hoy, si le vas buscando por ahí, Juan Carlos, al hígado, ese tipo de cosas, a lo mejor ya le van a andar compitiendo, ¿no? Por lo pronto, tenga cuidado y ojalá los gobiernos también hagan algo. Y Profeco, caramba, lo malo es que nosotros, como no tenemos una dependencia aquí en la región, luego las empresas dan a como les da su regalada gana, cosa que no está para nada bien. Entonces, bueno, pues yo le dejo la reflexión. Ojalá el gobierno sí haga algo y no permita que crezca más el precio. Imagínate, este básico, Juan Carlos, porque todo es que se vaya eso y luego las sopitas y luego el arroz y luego, perdón, el frijol y el aceite, y ahí se van a ir propiamente las cosas. Pero bueno, rápidamente le comento que encabezan autoridades sanitización de las calles del centro aquí de Jalpa. Con el fin de incrementar las medidas preventivas que evitarán que se extienda en el municipio la pandemia del coronavirus, el gobierno municipal, encabezado por Carlos Antonio Carrillo, hizo una sanitización de las principales arterias del centro de la ciudad. Fíjese que fue este fin de semana, ¿no?, donde con pipas municipales iniciaron el vaciado de químicos que buscan matar virus y bacterias ante la posibilidad de que personas que aún no muestran síntomas y hayan andado en el centro de la ciudad. Bueno, pues con ese motivo se sanitizaron las calles, que son las arterias con más afluencia, 20 de noviembre, la Concordia y calles que rodean la presa principal. Yo vi en los comentarios, Juan Carlos, y dijo una señora, nomás tres calles, válgame Dios. Bueno, el asunto es lo que haya, es que esta zona es de alto flujo, es muchísima gente la que diario llega o de alguna manera participa, ¿no? Sí, el gobierno municipal agradeció la colaboración de los directivos de la administración y trabajadores de obras públicas en su disposición para hacer la sanitización, para que la población jalpense cuenta y tenga urgencia de salir a los hogares, sea de una forma más limpia y pueda circular en las calles del centro. Así es. Bueno, esto es algo muy, muy interesante, la recomendación que hace el gobierno de aquí de Jalpa. Y vimos al presidente playera verde, que anda ahí con su escoba dándole duro, sea por la foto, ¿no? Bueno, son cuestiones que no veíamos, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos que reconocer, y le están haciendo ahí, y hay preocupación, porque bueno, en su momento y en su espacio está el hecho de alguna manera de poder ayudar, y creo que sí ayuda. La pipa tenía pura agua, pero el agua ya venía clorada con cierta ya cantidad, para que de alguna manera pudiera servir para poder curar de gérmenes, sobre todo en los puestos llegaron y los lavaron todos, Juan Carlos. Creo que eso habla pues bien de lo que se puede hacer. Una medida parecida sucedió precisamente allá en Juchipila, donde por segunda ocasión sanitizan unidades del transporte público en aquella que es la tierra de Florinda Mesa. Al punto del cierre del fin de semana, personal era del Ayuntamiento de Seguridad Vial y de la Jurisdicción Sanitaria número 5 recibieron a decenas de vehículos entre combis y taxis, quienes se congregaron en varios puntos de la ciudad con el fin de ser sujetos a la aplicación de un químico que reduce los microorganismos y proporciona cierto grado de seguridad. Esta es la segunda ocasión que se realiza esta acción de sanitización en vehículos de transporte público. La medida se desarrolla gracias a la preocupación del gobierno local que encabeza el arquitecto Rafael Jiménez Núñez, mientras que el oficial Juan Luis Cerros González, delegado de Juchipila de la Dirección de Seguridad Vial en el estado, encabezó estas tareas de sanitización, que por cierto también coordina la jurisdicción sanitaria. Y por cierto, ahí en Juchipila, fíjese también comentándole, aprovecharon para la contingencia y reforestan el parque municipal. De esta forma, y desde los jueves, trabajadores del gobierno municipal, entre ellos directivos, aprovecharon el cierre temporal del parque municipal. ¿Para qué? A iniciativa de la Dirección de Desarrollo Social, la Comisión de Ecología y el Área de Parques y Jardines realizaron las tareas de reforestación, plantando más de 40 árboles de diversas especies en diferentes zonas de este espacio tan querido y visitado en el municipio. Algunos dirían tan poquitos, ¿verdad? Pero bueno, pues
peor es nada, ¿no? Ante el cierre, pues, temporal, dicen aprovechar, qué bueno que están haciendo eso. Así deben de ser también aquí en Jalpa, ¿no? Que requiere de veras bastante mantenimiento del parque municipal de aquí, sobre todo en las áreas donde luego de repente los novios no dejan crecer el pasto. Pero bueno, hablando también de esas medidas, con apoyo del personal de la jurisdicción sanitaria y con recursos del ISTESAC, desde hace una semana, Paraíso Cascán llevó a cabo medidas sanitarias al interior. La idea es extremar las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus. El objetivo es salvaguardar la integridad de quienes visitan este centro, informó Francisco Benita, gerente general de Hotel Paraíso Cascán. Dijo que la indicación expresa el director general del ISTESAC, el ingeniero Marco Vinicio Flores Guerrero, ha sido la de sumarnos a todas las acciones que ayuden para contener la propagación del virus COVID-19. Por ello, todo el centro vacacional y sobre todo las áreas más expuestas del balneario fueron satinizadas. Por lo que hace a las albercas, estas reciben a diario su colaboración. Coloración. Se hizo también desinfección de espacios y puertas, pasamanos, cerraduras, llaves, tarjetas y demás utensilios en el centro vacacional. Bueno, pues déjame decirle que el gerente dijo que este hotel se están llevando a cabo las medidas preventivas y evitando contacto cercano de personas y otras ya muy conocidas, como evitar tocarse la cara, saludar la mano, entre otras medidas. Acuérdese usted que Paraíso Cascán es uno de los centros vacacionales más importantes, no del sur, de todo el estado de Zacatecas. Es más, la capital, ni Fresnillo ni Jerez tienen una oferta turística como la que da Paraíso Cascán. Enhorabuena por eso. Y bueno, rápidamente le comento que ante emergencia sanitaria las acciones de sanitización son permanentes, dice el alcalde de la capital, quien está comprometido en promover y difundir las acciones de prevención y contención ante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 en su fase 2. El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por Ulises Mejía, continúa con la desinfección de espacios públicos, en esta ocasión en la Comandancia de Seguridad Pública de la capital, donde se aplicó sanitizante a las oficinas, patrullas, a los separos, entre otras áreas de uso frecuente, precisamente en estas instalaciones. Pero bueno, déjeme decirle también que convocan a jóvenes a elaborar propuestas de videos creativos para difundir medidas sanitarias. El Injuventud, que es el Instituto de la Juventud, y el CISART emitieron la convocatoria Actitud Joven para la Contingencia en dos categorías. Ganará 15,000 pesotes los zacatecanos entre 12 y 19 años que realicen el mejor video para prevenir el contagio del COVID. Usted puede pedir mayores detalles, ya sabe usted, a través de internet en el CISART, precisamente es el sistema de Zacatecano de Radio y Televisión, o el Injuventud, es el Instituto de la Juventud de los Zacatecanos. Pero bueno, también tenemos otra información, porque exhorta el secretario de Finanzas a realizar trámites por internet, evitar aglomeraciones y aprovechar los descuentos. El secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, exhortó a las y a los contribuyentes zacatecanos a que acaten las indicaciones de quedarse en casa para evitar la propagación del COVID-19 y a que realicen trámites en esta dependencia vía internet para evitar aglomeraciones en las oficinas. Los servicios que está ofreciendo el Departamento de Vigilancia de Obligaciones a partir de la fecha serán electrónicos hasta que transcurra la emergencia sanitaria. Y así deben de hacerle también con los de INEGI. ¿Quién sabe qué me dan esas personas, no? Que van ahí en la calle y se están, bueno, de alguna manera exponiendo. Más detalles de esta información puede usted consultarlas a través de pulsodelsur.com. Y bueno, también continúan los estudios de caso de influenza en Zacatecas. La Secretaría de Salud del Estado ha analizado 1,163 probables con 204 casos positivos y 11 defunciones. Al corte de la semana epidemiológica número 13-2020 del Estado de Zacatecas, se han estudiado 1,166 probables casos de influenza, de los cuales 204 han sido positivos y se han presentado 11 defunciones. Fíjate, de eso no nos preocupa, ¿verdad? Fíjate, no. Nada más estamos más preocupados por el COVID 19, cuando también la influenza está haciendo lo suyo. Imagínese usted, se han aplicado 1,163 pruebas, de las cuales, bueno, pues 204 han surgido positivas. Y también es una enfermedad. A mí me tocó mi chavo hace ya 4 o 5 años que le dio la H1N1 y ya nos andaba, ¿no? En el asunto. Y bueno, pues, pero hoy no está ahí, nada más preocupados
el otro, ¿verdad? Este que vino de China, por decirlo de alguna manera. Oiga, Olivia Márquez dice, me da mucho gusto que se estén tomando medidas sobre el virus. Enhorabuena por los alcaldes de Jalpa y Juchipila. Rafael Medina dice, aquí en Chicago, hoy se decretó el toque de queda 24 diagonal 7. Los que vayamos a trabajar tenemos que tener un salvoconducto para presentarle a la policía. Y si no, te arrestan. Por lo tanto, yo ya lo tengo, dice él ahí. Pero mi patrón me descansó para mañana. Así está la cosa por acá. Licenciada nos dice acá en Rosalinda Ortiga, dice Dios los bendiga. Dice muchas gracias, licenciada, por tenernos al tanto de esta bendita epidemia, dice ahí, válgame Dios. Juan Omar, saludos, Juanito, desde Compton, California. Así se informa, dice, saludos. Liselda Magdalena también la tenemos ahí. Y más personas que están, por supuesto, ahí acompañándonos. Y bueno, déjeme decirle que el gobernador del estado, Alejandro Tello, en Zacatecas, implementó un plan emergente de apoyo a los campesinos zacatecanos ante la contingencia por el COVID-19, con una bolsa pues total de 250 millones de pesos. Se apoyará a un universo de más de 80 mil trabajadores y productores del campo. La estrategia contempla la entrega de alimento, implementos agrícolas, fertilizantes, financiamiento, créditos y distribución del agua. Es Fito Bonilla quien nos comparte precisamente este mensaje, donde nos platican más sobre este plan emergente de apoyo a los campesinos zacatecanos. Muchas gracias, Héctor, y nuevamente gracias a la gente que nos hace el favor de seguirnos a través de esta transmisión. Lo primero que tenemos que decir es que todavía estamos en la fase 2 de contingencia del COVID-19. Es muy probable que se endurezcan algunas de las recomendaciones por parte del gobierno federal, pero en ello debemos reconocer que si bien debemos procurarnos buena salud, esto incluye buena alimentación. El campo no puede detenerse, el campo no puede parar, y en ello va esta dinámica. Yo quiero reconocer que el gobernador ha instruido y ha presentado ya una serie de estímulos, una serie de apoyos que van desde los fiscales que ha hecho a través del secretario de Finanzas hasta los económicos para mantener el empleo a través del secretario de Economía, hasta los que tienen que ver con la familia y de manera específica para la mujer a través de la Secretaría de la Mujer como cabeza de sector. También ya para los grupos más vulnerables, para las familias más vulnerables del estado, ha ya también hecho su presentación la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, pues a nosotros nos toca presentar esta parte de incentivos, esta parte de apoyos para estimular la producción alimentaria del estado de Zacatecas. Yo debo decir, en principio de cuentas, que esta iniciativa del gobernador ha sido muy oportuna, Héctor. Debemos reconocerla. Debemos reconocer que los primeros en coordinarse con esta contingencia fue en primerísimo lugar la Secretaría de Salud, pero de la mano de ella también la Secretaría de Educación, que fue pues la primera en tomar la decisión, la sugerencia del gobierno federal de suspender las clases de manera ordinaria. Pero bueno, pues yo creo que hablando de reconocimientos, debemos dar un agradecimiento muy especial a los doctores, a las enfermeras que se están preparando ante un posible escenario de una mayor complejidad. Debemos agradecer, por supuesto, a los maestros, debemos agradecerle a todos los servidores públicos, pero también creo que es necesario hacerle un agradecimiento a los zacatecanos radicados en Estados Unidos. El campo zacatecano está subsidiado por las remesas que nos mandan nuestros paisanos que radican en la Unión Americana, pero también mi reconocimiento y particularmente mi compromiso para los jornaleros agrícolas, para los propios agricultores, para los ganaderos, para los acuacultores y para toda la gente que forma parte desde la logística hasta la comercialización de toda esta cadena agroalimentaria que tenemos desde Zacatecas. Por ello, vamos a detallar estas 10 acciones que consisten en una preventiva y 9 de apoyo a los productores y sus familias. Estimamos un universo de más de 80 mil beneficiarios y bueno, pues la bolsa va a ser de más de 250 millones de pesos, pero más que el dinero, el énfasis lo vamos a poner en estos más de 80 mil beneficiarios.
El primer programa tiene que ver con la atención a los jornaleros agrícolas. Los jornaleros agrícolas ya están trabajando. La producción no puede detenerse y particularmente Zacatecas se ha mostrado como una potencia agroalimentaria en materia de hortalizas. Por eso la Secretaría del Campo, en una muy buena coordinación con la Secretaría de Salud, con los municipios, con el Centro de Sanidad Vegetal del Estado de Zacatecas, además de otras dependencias federales y estatales, están llevando a cabo ya actividades de atención en los municipios que en esta temporalidad de riego demandan la mayor cantidad de colaboradores, de jornaleros. Y el gobernador lo señalaba perfectamente, estamos hablando de Fresnillo, de Villa de Cos, de Calera, de Loreto, de Ojo Caliente y de Trinidad García de la Cadena. Bueno, esto es algo de lo que están hoy dándose a conocer y de lo que instruyó el gobernador Alejandro Tello, quien ha venido o le pidió a cada una de las dependencias de gobierno del estado que de alguna forma, bueno, pues vieran cómo van a apoyar a la gente. Y esto es algo, pues, importante, ¿no? Con un universo, pues, de más de 80 mil beneficiarios a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Sol, se van a aplicar 250 millones en incentivos y apoyos, ¿no? También se contempla un programa de atención a jornaleros agrícolas con el que mediante brigadas móviles se ejercerán acciones para prevenir contagios entre trabajadores agrícolas de Fresnillo, Villa de Cos, Calera, Trinidad García, la Cadena, Ojo Caliente, principalmente. Fíjate que a nosotros nos quedan ricos, ¿verdad, Juan Carlos? En la zona casi no nos toman en cuenta de alguna manera. Yo estoy viendo casi todos los programas que van a darse para allá y se van a repartir. Por ejemplo, el gobernador también repartió una inversión de 5 millones en fertilizantes a bajo costo, Fresnillo, Río Grande, Juan Aldama, Miguel Auza. Y bueno, acá nos toca, ¿no? En el teol de, en el cañón de Juchipil abajo, una inversión de 9 millones de pesos aplicará el programa de fomento a la producción de forraje en beneficio de 1.406 productores: Valparaíso, Montescobedo, Tlaltenango, Chachihuites, Jiménez del Teo, los municipios del cañón de Juchipila. Pero es el gobernador Alejandro Tello quien también participa dando su mensaje en esto, que es importante porque uno de los sectores más representativos es precisamente el campesino. Y bueno, el gobernador Alejandro Tello también planteó este plan emergente de apoyo a los campesinos zacatecanos, de tal manera que en este plan emergente también contempla el programa de apoyo a la dieta familiar, al que se le van a destinar una bolsa de 4.5 millones de pesos para beneficiar con paquetes de frijol a 35 mil familias rurales y población en economía formal. Eso es lo que dijo el gobernador Alejandro Tello en torno a estos apoyos, de los cuales hay que estar muy atentos. El gobierno del estado de Zacatecas presenta. Amigas y amigos, durante los últimos días he dado a conocer una serie de programas de apoyo para diversos sectores de la sociedad zacatecana que tienen como objetivo mitigar los efectos negativos en la economía ocasionados por la contingencia sanitaria derivada del coronavirus COVID-19 en el estado. Hoy anuncio los destinados a nuestros productores agropecuarios, a quienes reconozco su esfuerzo y sacrificio para superar las adversidades y seguir cumpliendo su compromiso de llevar los alimentos que requieren Zacatecas, México y el mundo. Como gobierno, tenemos la obligación de cuidar que no falte la comida en cada uno de los hogares. Por eso, hemos decidido poner en marcha un programa especial para atender las contingencias en el campo. Esto con un monto de 250 millones de pesos. Dicho programa incluye la atención a los agricultores, a los ganaderos, a los acuacultores, a los jornaleros y a todos los trabajadores del campo. También prevé el apoyo con semilla de frijol para productores temporaleros, pues la sequía siniestró la cosecha de granos y a muchas familias no quedó ni para el autoconsumo. Este plan de atención al campo consiste, primero, programa de atención a los jornaleros agrícolas mediante brigadas móviles de revisión médica, capacitación y supervisión de transporte en coordinación con la Secretaría de Salud y otras dependencias estatales y federales para prevenir contagios de COVID-19 entre los jornaleros que llegan cada año a municipios como Fresnillo, como Villa de Cos, Calera,
Loreto, García de la Cadena y Ojo Caliente, entre otros. Segundo, programa de semilla de frijol con una inversión de 85 millones de pesos en gestión con seguridad alimentaria, se apoyará con semilla a 30 kilos por hectárea por productor de hasta 15 hectáreas. El volumen a distribuir serán 5.000 toneladas con cobertura de 11.100 productores, que arroja un total de 165 mil hectáreas registradas como pérdida total en el ciclo primavera-verano 2019. Tercero, fertilizantes a bajo costo, con una inversión de 5 millones de pesos, consistente en apoyo de hasta 5 hectáreas por productor, con incentivo de hasta el 50% del valor comercial y con cobertura para más de 2.000 productores de temporal de mediano y alto potencial productivo, preferentemente en los municipios de Fresnillo, Río Grande, Juan Aldama, Miguel Auza, Sombrerete, Nieves y Morelos. Cuarto. Ahí está. Es difícil que lo podamos todo digerir. De alguna manera está en redes sociales todos estos informes. Usted los puede ver en el Facebook de Gobierno del Estado, directamente también en el Facebook de Pulso del Sur, que tenemos esta información. También la atención a productores susceptibles de apoyo se va a realizar en las instalaciones de las presidencias municipales. Esto es muy importante. Las presidencias van a jugar un papel ahí preponderante para desarrollar esto. En la página de Facebook también de la Secretaría del Campo Zacatecano, en el número telefónico 478-985-4210, WhatsApp 492-143-2953, y en el correo electrónico adolfo.bonilla@zacatecas.gob.mx, para que usted pueda de alguna manera estar al tanto. Aquí las presidencias, Juan Carlos, van a ser algo clave, y ojalá y se pongan las pilas, porque la gente, hay que aprovechar estos proyectos, apoyos, programas, ayudas. Regularmente la gente que anda siempre metida en ellos es los que sacan raja, y luego nos enojamos, ¿por qué nomás le dan a este fulano? ¿Y por qué? Bueno, pues porque nosotros no nos movemos, ¿verdad? De alguna manera para poder conseguir esto. Pero bueno, rápidamente le comento que se instalarán filtros sanitarios en las 5 UNIRCES para prevenir propagación del coronavirus también aquí en Zacatecas. Esto como parte de las medidas de protección y para prevenir la propagación del COVID-19 entre la población. El gobernador Alejandro Tello instruyó a que los filtros de revisión sanitaria se habiliten en las 5 unidades regionales de seguridad. Fíjese que quiero hacer un comentario, porque estas unidades de UNIRCE, para lo que servían es para descubrir narcos, ¿no? Para encontrar pistolas o mercancía de esa prohibida. Y autorrobados. Autorrobados. Y hoy, fíjese, se van a estar utilizando para detectar a personas con síntomas precisamente del coronavirus. Hay 5 UNIRCES que son así como sedazos o, ¿cómo se le llaman en otras palabras, Juan Carlos? Son retenes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que se hicieron, que ya prácticamente no se usan, de repente están ahí los de Repube y ese tipo de cosas, pero hoy lo van a hacer para que, bueno, revisen a las personas, les van a tomar ¿cómo se llamaban? La temperatura. La temperatura, fíjense nada más, que es un indicativo ahí importante. Durante la reunión semanal, pues, con el grupo de coordinación local, el gobernador ordenó que a partir de hoy inicie la instalación en los UNIRCE de Trancoso, Río Grande, aquí en Malpaso, que es la que tenemos nosotros, y Sombrerete, y que la de Villa de Cos, dicho filtro funciona ya pues desde hace una semana. Explicó que esta medida tiene como objetivo que las personas, tanto extranjeros como ciudadanos de otros estados, y los propios zacatecanos que regresan a la entidad vía terrestre, sean examinados para descartar que sean portadores de este coronavirus, y en su caso, de que den positivo, aplicar las medidas correspondientes. Señaló que esto permitirá pues mantener un control preventivo respecto a la propagación y contagio del virus. Además, permitirá difundir también las normas preventivas y de higiene entre quienes visiten precisamente Zacatecas. Pues esto es interesante, es algo que teníamos que comentarle a usted, y de esta manera, bueno, pues lo estamos haciendo el día de hoy. Oiga, hace rato patiné porque qué gobernadores eran los que tenían ya coronavirus, y es el de Hidalgo, Fayad, y es precisamente Adán Augusto López, el gobernador de Tabasco, del estado de Tabasco, y se suma el de Querétaro ahí. Y Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero le andan haciendo muchos changuitos al presidente de la República. Que Dios libre, ¿verdad? Que llegue
ese tipo de situaciones, pero bueno, a él le acusan de que hace días tuvo relación, saludo de mano. Saludo de mano y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, yo hago votos porque de veras no pase nada, porque eso es lo peor que nos podría pasar, además de lo que ya estamos viviendo. Bueno, pero por COVID-19 ya es oficial. Autoridades sanitarias dieron a conocer que se extiende, pues, este plazo hasta el 30 de abril, la suspensión de actividades. Así que yo creo que tenemos mucho que hacer quienes somos docentes, quienes tenemos alguna situación, pero bueno, más vale prevenir que lamentar. Yo no me gustaría que estuviéramos para nada en las condiciones que esté Italia, que esté España, otros países, pues el propio Estados Unidos, que es una potencia mundial y que no le ha hallado, pues, a este asunto, ¿no? La Secretaría de Salud Federal confirmó hace unos momentos a las 7, dio a conocer 7 nuevas medidas que se aplicarán en México a partir de mañana por la pandemia del coronavirus, el COVID-19, perdón, y subió a 28 la cifra de muertes también por esta enfermedad en México, y también el número de afectados llega ya a 1,094 los casos positivos de COVID-19. Y le digo, la última nota en torno a esto también es que el gobernador de Querétaro también dio positivo. Juan Carlos, como siempre, agradecido, ¿no?, por tu compañía. Al contrario, licenciado, fue un placer, un gusto invitar a la ciudadanía que siga manteniendo en casa. No salga si no es necesario salir, y tener mucha precaución con los niños, que pueden ser en ocasiones los portadores de este virus, porque salen los niños a la calle, pueden llegar a saludar al abuelito y ya le dejan por ahí el virus. Entonces, esas son las recomendaciones, vigilar mucho a los adultos mayores, porque son más propensos a esta enfermedad. Así es, saludo a Rigo Nungaray, a Ramiro Serrano, amigo, te mando un saludo desde acá. Rodolfo Enrique Arechiga nos está viendo también, Almis, Oscar Galaviz, Pepe Sandoval, y bueno, toda la gente que de alguna manera está ahí el pendiente de nosotros. A nombre de Fernando Lujano, en los controles técnicos, recibe usted también el saludo, y de un servidor, el que le habla, el licenciado José Juan Llamas Aldivar. Le apreciamos como siempre su compañía, y nos escuchamos y nos vemos, si Dios nos dispone otra cosa, así en vivo, el próximo miércoles por ahí de las 7 de la tarde noche, y todos los días a las 24 horas a través de pulsodelsur.com. Le agradezco y nos vemos en la próxima. Que tenga usted una agradable noche de lunes 30.